Tras un aparatoso operativo de la Policía Federal en Bonfil, solamente dos personas fueron detenidas con algunas dosis de droga. El operativo de revisión a vehículos en busca de drogas y armas se realizó sobre la avenida Constituyentes, entre las calles Miguel Hidalgo y Alfredo B. Bonfil, donde inspeccionaron vehículos al azar y en uno de ellos detectaron estupefacientes, por lo que detuvieron a los dos ocupantes y aseguraron la unidad. Hay que recordar que recientemente se anunció el arribo de casi 1,000 agentes federales para el combate al crimen organizado en Cancún y Playa del Carmen, aunque en esta ocasión los resultados fueron bastante pobres.